Así debe escucharse. Ya se perdieron la mitad de la presentación. ¿Mejor? ¿Listo? Verifica. Ok, una pausa en lo que verificamos los problemas de audio. Sin lastimarse. Ok. Bueno, para los que acaban de llegar y los que no pudieron escuchar nada, estamos hablando de Yelt y lo que vamos a hacer. Ah, perfecto. Ya, ya se escucha. Bueno, en este caso, pues explicamos que lo que normalmente haríamos sería primeramente crear una lista, barrer todos los items que necesitemos y agregarlos a esa lista y devolverlos. Y pues obviamente sabemos que la lista implementa el IEnumerable y pues eso va a funcionar. Nos va a arrojar un valor, lo convertimos en un array y lo asignamos a nuestra combo box. Y pues ya ejecutamos la aplicación y vemos que funciona. Ok. Bueno. Y bueno, ahora si usamos Yelt, vamos a tener este otro ejemplo. Vamos a entonces llamar a getItemList2, que en este caso vamos a ocupar nuestro Yelt return. Y bueno, vamos a esperar lo mismo de esa función, que nos devuelva una colección IEnumerable de items container. Y en este caso, bueno, si se dan cuenta es más reducido. Y pues esta palabra nos sirve para poder agregar el resultado al puntero que estamos creando en el IEnumerable. En este caso vamos a devolver por cada iteración en el Yelt un nuevo items container. Y pues agregamos lo mismo que tenemos en el otro, convertimos al entero, guardamos en el valor de la clase que ya creamos y devolvemos. Esto nos va a devolver lo mismo que en la primera. Y pues vamos a probarlo. Vamos a ponerle aquí getItems2. Vamos a guardarlo. Vamos a ejecutarlo. Y aquí está. Funciona de la misma manera. Pero el código es más rápido y no tuvimos que usar una lista como puente para poder crear nuestro IEnumerable, ¿no? Ok, bueno, esto es todo respecto a Yelt. Otra cosa que cabe mencionar acerca de Yelt. Yelt utiliza una implementación de la lazy loading. Eso quiere decir que cuando se pasa por el método la primera vez, en el código se guarda el puntero de donde se está haciendo referencia a esa operación y la lista se va a cargar únicamente hasta que el primer item de la lista es necesitado. Esto nos viene a facilitar las cosas en cuanto a paginación y a cargar listas muy pesadas, ya que desde el principio nosotros no las tenemos en memoria, sino que simplemente se guarda un puntero hacia donde se hace referencia a ellas. Pues yo creo que con esto damos Yelt por terminado y continuamos con el siguiente tema. Bueno, de vuelta. Ahora vamos al siguiente punto, que es Anonymous Types. Ok, Anonymous Types. Y bueno, seguimos con nuestra misma aplicación de demo. Y pues en este caso. Bueno, en este caso sabemos que vamos a agregar el data source a nuestro combo box y pues para que podamos asignarle y decirle que vamos a ocupar el display member de text y el value member de ID, pues necesitamos una clase que contenga esas dos esas dos propiedades. Y en este caso aquí la tenemos, aquí la tengo creada. Se llama itemsContainer y tiene dos propiedades únicamente, una el ID y el text, que se declararon de forma rápida. Y bueno,
¿Cuál es la otra forma de hacerlo? Bueno, usando Anonymous Types, que es lo que tenemos aquí. Entonces, en este caso, vamos a crear, bueno, de entrada, tenemos nuestra, un var, o sea que esto es un tipo anónimo, que se llama data1, y lo que vamos a hacer, pues es básicamente lo mismo que ya hicimos en el otro método, pero lo vamos a hacer en una sola línea aquí. Vamos a ocupar otra vez enum, que es nuestra clase con el método getValues, de el tipo que es un enum de items. Vamos a hacerle un casting, que es un extension method de linQueue, que nos permite hacer el casting de un array, que es lo que nos devuelve esto, a una lista. En este caso, una lista de items, porque esto pues no nos devuelve en sí un tipo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a seleccionar y vamos a crear un alias para cada valor de la colección que estamos obteniendo. Y vamos a crear un new, y en este caso aquí es donde está, ponemos en función el tipo anónimo. Le estamos diciendo que cree una clase de un tipo que no conocemos. Y le estamos diciendo que esta clase va a tener un ID, una propiedad llamada ID, cuyo tipo se va a definir también al momento de hacer la asignación, y una propiedad text, que de igual manera vamos a definir dependiendo del valor que le estamos asignando. En este caso creamos un tipo anónimo que va a tener una propiedad ID de tipo entera, que va a tener el valor entero del item, del enum item, y una propiedad en text que va a tener el nombre en string del enum. Y finalmente, pues no acepta una lista el data source, así que lo convertimos en un array. Y eso debe funcionar igual que en los otros casos. Así que lo vamos a probar. Y ejecutamos. Como ven, obtenemos el mismo resultado. Ok, los tipos anónimos no. Bueno, este es solamente un ejemplo de cómo lo podemos usar. Sin embargo, pues podemos ocuparlos en muchos lugares. Específicamente, normalmente los vemos cuando usamos Entity Framework. Y normalmente creamos tipos anónimos cuando vamos a hacer un query y devolver datos en un cierto formato específico, ¿no? Y pues ese es el ejemplo en Anonymous Types. No sé si quiere agregar algo más, Amir. ¿No? Ok. Bueno, de ahí nos movemos a el siguiente tema, que es delegates versus actions. Ok. Bueno, sigo en el micrófono. Bueno, vamos a movernos a delegates versus actions. Ok, tenemos nuestra aplicación. Nuevamente vamos a ejecutarla para darnos una idea de qué es lo que queremos lograr. Tenemos, como se ve, dos formularios. Y pues el objetivo en este caso es actualizar esta etiqueta dependiendo del valor que seleccionemos en el combo box del otro formulario. Entonces, ¿qué es lo que haríamos normalmente? Bueno, no ocupamos mensajes como en WCF con algún framework que conocemos. Entonces vamos a ocupar lo que normalmente haríamos como un delegado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a crear un delegado y agregar un evento al formulario número 2 para que cuando se haga la selección en el combo box número 1 podamos devolver ese valor al formulario que lo invocó, en este caso el formulario número 1, que sería el main. Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero hay que declarar el delegate. Entonces vamos a hacer la definición del delegado. Public delegate void, en este caso yo le puse an option selected, y pues sabemos que siempre se define con un sender, que es un objeto, y los argumentos. En este caso creé uno específico porque necesito devolver el valor seleccionado, y aquí está, hereda de events args, que es el default, y le agregué una propiedad que es el selected test, y pues obviamente el constructor para hacerlo más rápido. Aquí está, tenemos nuestro delegado. Después tenemos que ir al formulario
y, bueno, crear el evento para usando el delegado que acabamos de crear. Entonces creamos el evento, option selected, y le llamé option selected al evento. Ok, después de eso, entonces tenemos que ver en qué momento vamos a hacer el invoke o a qué momento vamos a lanzar ese evento. Bueno, asumimos que queremos lanzarlo cuando le damos clic al botón, entonces vamos al clic del botón, lo tenemos aquí, y bueno, lo que siempre debemos hacer es verificar que nuestro evento no sea nulo, y después hacer el invoke. El sender obviamente es el mismo formulario, y enviamos los argumentos necesarios, que en este caso es el constructor que vimos hace rato en el EventArgs, y pues le pasamos el texto que contenga el combo box, o sea, el item seleccionado. Y finalmente cerramos el formulario. Ok. Bueno, con esto ya nos aseguramos de que nuestro formulario número 2 tiene un evento que se va a disparar cuando seleccionemos un item, ¿no? Entonces, ¿qué? Nos queda todavía falta en el otro formulario. Primero, crear el... Aquí está. Bueno, crear un formulario del tipo demo 1, que se llama el segundo formulario del combo box. Y, bueno, declarar el event handler. En este caso, vamos a decirle form option selected y agregamos el handler, que es form option selected, que tenemos aquí. Y lo único que hace es asignar a la etiqueta, al texto de la etiqueta, el texto que haya sido seleccionado. Y ya. Entonces vemos que esto funciona. Y ya, se actualizó. Ok. Bueno, ¿cuál sería otra manera de poder hacerlo? Bueno, sabemos que lo único que queremos es actualizar una etiqueta, y para eso tuvimos que escribir un delegado, escribir un evento, escribir el handler del evento, que es otro método, más líneas de código, solamente para cambiar una etiqueta. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo un poco más rápido? Bueno, podemos usar lo que conocemos como actions. Una acción es una definición de un método que podemos crear como una variable dentro de nuestras clases. En este caso, vamos a ver cómo lo haríamos en demo 1. Vamos a crear un callback entonces con un action. Vamos a crearlo público. Este action va a recibir un string y se llama option selected callback. Ok. Y es todo lo que tenemos que hacer en este formulario. No tenemos que hacer nada más. No tengo que crear un delegate. No tengo que crear nada más que la propiedad de tipo action. ¿Qué hacemos dentro del main? Dentro del main, lo que vamos a hacer es lo mismo que teníamos. Eso es lo que hicimos previamente. Y esto es lo que haremos con el callback. Para crear el callback, podemos hacerlo de la misma manera. Podemos pasarle también un evento como este. Pero, pues de preferencia, nosotros usamos lo que llamamos un lambda expression para generar el método de manera dinámica. En este caso, pues vamos a declarar el alias parámetros, perdón. Y en este caso yo ya le llamé value. Yo sé que esta acción va a pasar un string como un parámetro, entonces yo le pongo ese parámetro de nombre value. Luego usamos el operador para la definición del método, y entre corchetes tenemos la definición. Bueno, aquí le estamos agregando algo más de lo que hacemos aquí. Le estamos agregando un nuevo método que se llama LongConsumentTask, y pues lo básico, generar el cambio del texto en la etiqueta. Y de hecho, bueno, ya lo habíamos probado antes, porque se están ejecutando los dos a la vez. Me gusta el item 7. Entonces, ok, item 7, y entonces tenemos el resultado esperado, que es este. Entonces vemos que con menos líneas de código
y realizamos lo mismo que hicimos que con un delegate. Entonces, bueno, en las acciones podemos utilizarlas, aprovecharlas de esta manera. Y también para crear callbacks por ejemplo, en métodos asíncronos, en los que podemos pasarle una acción con un tipo definido para poder hacer algo posterior al proceso, al procesamiento. Okay. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? ¿No? ¿Preguntas? ¿Algo? ¿No? Creo que ya todos se lo saben. Bueno. ¿No? ¿Sin preguntas, Ángel? Ok. Bueno. Entonces, bueno, ya algo que pueden agregar más a su diario programar. Y de ahí nos movemos al siguiente tema, que es async and await. Ok, bueno, aquí Amir va a dar la presentación. Hola, buenas tardes. Como venimos viendo, el formulario hasta el momento se ejecuta de una manera síncrona. Esto lo podemos darnos cuenta. Si nosotros lo ejecutamos y seleccionamos cualquier elemento y nuestro formulario está siendo bloqueado hasta que no se terminen de ejecutar todos los elementos. Esto es debido a que existe un pequeño task que se llama Long Consuming Task, el cual lo único que hace en este momento es escribir en consola del 1 al 20 y detener la ejecución del thread para precisamente poder hacer ejemplo de lo que viene siendo la programación de async y await dentro de C Sharp 5. Para poderlo realizar, todo se realiza de manera muy sencilla. De hecho, con el mismo action que Enrique acaba de crear, lo único que necesitamos hacer es, primero que nada, definir nuestro task. En este caso va a ser FieldMessage, que lo que va a hacer, bueno, para empezar, se dan cuenta que tiene la declarativa de async y await. Con estas dos declarativas vendría siendo como si nosotros estuviéramos creando un thread sin la necesidad de escribir tantas líneas de código. Ahora se realiza de una manera más sencilla. Lo único que va a hacer este task es ejecutar la misma consulta que se está llevando a cabo, que es Long Consuming Task, pero de una manera de manera que el form no se bloquee, sino que se va a ejecutar en el background. Si nosotros no tuviéramos este task, nosotros tendríamos que construir un background worker y asignarle todas las propiedades que necesita, un do work, un worker complete, y ejecutar el background worker para que nuestro formulario pudiera estar activo mientras se realiza la tarea. En ese caso, solo nos va a bastar con escribirle async y cambiar esto por un método await. Y llamamos a nuestro task que vendría siendo FieldMessage. Oh, sí, perdón. El teclado está en español, no estoy acostumbrado a utilizar teclados en español. Y ya con eso, el formulario debería de quedar activo, aunque se esté ejecutando una tarea en la parte posterior del mismo. Para darnos cuenta, lo vamos a ver si ejecutamos la aplicación. Y mientras seleccionamos, en este caso, ítem 6, nuestro form sigue activo. Y estamos viendo que la ejecución sí se está realizando en el background, debido a que se están llevando a cabo todas nuestras iteraciones que hicimos para simular que es una tarea muy pesada. Esto se puede utilizar muy, bueno, esto se puede utilizar para tareas que consumen muchos recursos, como podría ser descargar información de algún web API
o traernos alguna información desde la web, aunque también se podría utilizar para tareas más sencillas como traernos información de alguna base de datos y no dejar nuestra aplicación congelada mientras se llevan a cabo toda la carga de los datos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? Sí, realmente ahorita lo que viene siendo el Metro Apps, se está manejando mucho lo que es el await, porque precisamente van y consumen recursos que están desde internet, entonces necesitan jalar toda esa información y no dejarle al usuario la aplicación congelada. Cabe mencionar que esto solo está para Framework 4.5 y C# 5, entonces en los frameworks anteriores no se encuentra esto habilitado. ¿Alguna pregunta? Sí, se crea un lo mismo que más o menos en el background worker, creas el notification task y ya en ese notification se va. Sí, aquí dentro del vamos a leer. No alcancé. Bueno, es una propiedad que se le va a asignar para que se pueda notificar a algún elemento que tú tengas del form, sí. Igual en que lo haríamos en un thread pool, podemos decirle que espere a que complete cierta parte de la ejecución y enviar una respuesta de regreso al hilo que les está esperando. Sí, obviamente aquí tenemos que implementar el invoke para los controles en el UI y todo lo demás, porque si no, pues ahí obtenemos errores y todo lo demás. No tenemos ahorita un ejemplo, pero sí, sí se puede hacer con tasks y con async y await. No estoy seguro ahí. No, para Windows Phone 8 se utiliza lo que vendría siendo el propio framework. Es especial, diseñado. No, la verdad ahí sí no sé. Debería de estar. Si no, debe de estar su equivalente para el framework. Pero esa puede ser otra capacitación. Librerías portables para que todos sepan. Sí, o sea, lo más seguro es que sí esté, y si no, debería de tener su equivalente. ¿Algo más que quieran preguntar sobre Async y Await? Sí, no, de hecho, lo único que se está haciendo es reemplazar la forma de que cómo se están realizando las consultas por este tipo de consultas, que viene siendo más que nada de más fácil lectura. O sea, podrías decir que al final de cuentas, a lo mejor en el CLR viene siendo lo mismo. Pero en cuanto al código, se está realizando porque promueve la lectura del código. O sea, es más legible escribirlas de esta manera que utilizar los métodos que ya existían.
O las actualizaciones que estuviesen descargándose. Entonces, recuerdo que me dio mucho trabajo porque tuve que tirar manualmente los delegates y los threads para que actualizara, para empezar, para que no se desbloqueara la ventana. Segundo, para que con cada byte que se fuese descargando, se actualizara el progress bar. Entonces, ahorita digo, ay, con un simple private así task de una web, ya me ahorré todo ese desarrollo. Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que dice Jorge. La mayoría ahorita de los métodos que tenemos en los web services y APIs sí son asíncronos, pero por ejemplo, la mayoría de las que usamos, por ejemplo, yo recuerdo haber hecho uno para un WCF y sí vienen asíncronos, pero para poder implementarlo tienes que agregar el callback para poder definir qué es lo que quieres hacer en cuando recibas la respuesta en el momento en el que llegue. Y poder mandar de regreso esa información a la aplicación que lo está solicitando. En cambio, de esta manera es más fácil simplemente escribir el async y el await al método que ya implementa el async y recibir esa respuesta y escribir de manera lineal lo que queremos hacer sin tener que escribir el callback y ver a dónde nos envía y qué nos resuelve, qué nos trajo de regreso. Y hacer el casting del tipo y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que esas son algunas de las ventajas que tenemos con esa nueva implementación. Continuando con el tema, vamos a ver lo que son Lambda Expressions y Extension Methods. Bueno, básicamente los Lambda Expressions los hemos visto durante todo el transcurso de la ejecución del programa. En este caso, los Lambda Expressions son estos pedazos de código, los cuales nos permiten tanto realizar tareas y todo de una manera encadenada. Igual lo podemos utilizar en lo que son los objetos. LingQ ya trae lo que son los Lambda Expressions. Entonces, si encuentro donde Enrique hizo su... aquí está. Esto, nosotros tenemos una enumeración y nos regresa un array. Todos estos métodos que vienen seguidos del punto son métodos de extensiones que nos ofrece LingQ para empezar. Y están hechos de una manera de lambda. Lambda quiere decir que van todos seguidos utilizando las mismas variables. Por ejemplo, en este caso, como se crea un tipo anónimo, no se le asigna el tipo, pero se están utilizando aquí para asignar los valores de esta colección. Otras cosas que podríamos hacer. La forma diferente de utilizarlo el LingQ es con los queries, que viene siendo más como una forma de SQL Server, donde nosotros hacemos un from, la colección, y especificamos todo lo que queremos utilizar. Los Lambda Expressions, en este caso, la colección viene siendo implícita. Que viene siendo, por ejemplo, podemos escribir... Disculpen, el teclado está un poco extraño. Entonces me cuesta trabajo. Data. Punto. Todos estos métodos que vemos aquí son extensiones que nos provee LingQ. Entonces, en este caso podemos utilizar un where, que es un método de extensión. Y lo que vendría siendo el lambda expression sería ponerle el tipo, bueno, el objeto que vamos a utilizar.
Sí, perdón. Ahí está. Con esto asignamos lo que viene siendo nuestro lambda expression. Y entonces, X ya lo reconoce que es de un tipo item, si no mal recuerdo. Y nos da la posibilidad de acceder a sus propiedades. En este caso podemos utilizar un igual. Y con esto nosotros estaríamos haciéndole una consulta a nuestra colección, diciéndole que todos los elementos cuyo tipo ID sea 1, nos los regrese. Esto, si se fijan, igual regresa un enumerable. Esto regresa un enumerable. Entonces, los lambda expression básicamente vienen siendo operaciones que podemos realizar casi casi en línea para la utilización de nuestro código. Como bien lo vemos, lo hemos utilizado durante toda la ejecución de este programa. No solo en consultas con LinkU, sino en las acciones. Como podemos observar aquí en el main, también se creó el lambda expression para que se realizara la tarea de manera síncrona. ¿Algo más que se quiera decir de los lambda expressions? ¿Alguna pregunta que tengan? Sí, si quieres, gustas acercarte. Te pasamos el micrófono. Ah, bueno. Nos pregunta Jorge que cuál es la ventaja de utilizar los lambda expressions en vez de utilizar todo el cuerpo completo. Primero que nada, yo creo que la facilidad de código, la facilidad para programar, donde ya no te tienes que estar pensando en un from, where, join, left join, sino que de manera automática tu mente se va acostumbrando a utilizar esos elementos y poder obtener sus características dentro del mismo paréntesis. No que en el otro, aparte de que se utilizan más líneas de código, yo creo que... No puedo hacer yo. Sí, ese... Ok, bueno, voy a responder la pregunta. Yo creo que tú lo preguntarías en el caso, por ejemplo, de un evento, ¿no? Un evento, pues, da lo mismo escribirlo en un lambda expression que escribir el event handler y luego hacerle el binding, ¿no? Del event handler. Y pues puedes decir, bueno, eso está más ordenado, el event handler está separado en su lugar, no está mezclado dentro de la línea del código. Entonces, ahí sí podemos decir que no es muy útil en ese aspecto. Sin embargo, sí es útil, por ejemplo, en el caso de los, de entrada, un lambda expression es un método encapsulado. Entonces, para poder escribir un lambda expression dentro de un método, necesitamos que ese método implemente ya sea una acción o una función. Y entonces, todos los extension métodos de LinkU utilizan un predicado que en este caso es una función. Entonces, si no tuviéramos un lambda expression, tendríamos que escribir un event handler por cada uno de los métodos que queríamos ocupar. Entonces, no sería viable tener extension methods, ¿no? Ya que sería muy complicado escribir una consulta de ese tipo. Esto nos permite escribir todo en una sola línea de código y poder hacer el select, hacer el where, hacer un find rápidamente en una sola línea, con algo que no necesitamos tener en otra área de nuestro código. Entonces yo creo que esa es más ahí donde se aplican los lambda expressions, más que forzar los event handlers a que ocupen un lambda expression, cuando pues ya tenemos los event handlers. Sin embargo, habrá ocasiones en las que si es algo muy sencillo y no queremos crear todo el event handler solamente para hacer alguna acción, podemos generar, no sé, en el constructor queremos agregar que se ejecute cierto método que ya tenemos. Bueno, simplemente le agrego un lambda expression y le agrego el método que ya tengo sin tener que crear o tener que modificar ese método para que cumpla con el delegate que tenemos en el event handler. Entonces yo simplemente escribo un lambda expression sin ningún parámetro, le envío
el cuerpo del método, y dentro del cuerpo del método le digo que ejecute el método que ya existe previamente, ¿no? Ahí podría hacernos útil en ese caso, ¿no? Entonces, sin tener que escribir más código o modificar el código que ya teníamos. Ahí puede sernos también útil para el caso de los main handlers. Entonces, yo creo que, no sé si más o menos responde la pregunta. ¿Sí? Ok. Seguimos hablando entre lo que son los lambda expression y los extension methods. Como vimos ahorita, los extension methods, Linky nos provee extension methods, y como mencionaba Bots, los extension methods nos proveen, en este caso los de Linky nos proveen una función, un predicado para nosotros utilizarlo. Pero hay veces que necesitamos que un tipo, por así decirlo, primitivo o del sistema, realice alguna función que nosotros queremos que se realice en todos los tipos de esa clase. Para ello nosotros utilizamos lo que son los extension methods. Para eso tenemos otro pequeño demo. Donde demostraremos el uso simple de unos extension methods. En este caso se creó, bueno, un proyecto de unit testing en el cual nosotros queremos que nuestro método random tenga lo que es la función de lanzar una moneda. Si nosotros quisiéramos implementar esto de manera para todos los métodos, necesitaríamos declararlo de manera estática y mandar a llamar el método o la función, y siempre tener pues esa pequeña llamada a la función dentro de cada uno. Lo que nos facilita los extension methods es que desde la declaración nosotros ya tenemos lo que viene siendo ese método disponible para su uso. En este caso, lo que se va a hacer, se va a crear una clase que la vamos a llamar random extensions, y estas clases tienen que ser de manera estática, de tipo estático, perdón, para que se puedan utilizar como extensiones. C Sharp reconoce que es un método de extensión, ya que el primer parámetro que se le está pasando es la instancia de la clase a la que queremos llamar. En este caso, todas las funciones random, que aquí está marcada como thisRandom, van a tener disponible este método. Este método es muy sencillo, es lanzar una moneda, y lo único que va a hacer es pedir el siguiente número, y si es 0 lo va a regresar true, y si no, false. Y eso lo podemos probar aquí. Creamos el nuevo método, la variable random, y la llamamos como cointoss. Todas nuestras variables random que creemos ya van a tener el método implementado. Por ejemplo, nosotros podemos crear otra variable y le ponemos new random. Y asimismo, vemos que desde este momento ya está disponible nuestro método. Para ver que esto funcione, hicimos un pequeño test. Vamos a comentar estos dos por un momento. Donde, si el test es true, si no es true, nos va a decir que perdimos. Entonces, esto quiere decir que estamos apostando como a cara. Y pues, sencillamente corremos el. Claro, me falta un punto y coma. Incorrecto el programador. Y lo ejecutamos. Y nos vamos al Test Explorer. Y quiere decir que en este caso, pues sí ganamos. Lo volvemos a correr para ver si sale false. Se verifique que el método está funcionando y vemos que pues ya todas nuestras apuestas han ido a mejor vida, ¿no? Y aquí vemos que dice perdiste. Otra manera que podemos utilizar los extension methods es para clases genéricas, bueno, de manera genérica para varios tipos de clases. Esto vendría siendo, se declara de la misma manera que los extension methods para una clase específica,
pero en este caso se especifica que es para un genérico T. Entonces tenemos aquí nuestro generic extensions, que lo único que va a hacer es comparar si se encuentra dentro de cierto rango nuestro variable, nuestro objeto. En este caso, T viene siendo cualquier clase que implemente iComparable. Entonces todas nuestras clases que implementen iComparable van a tener ese método. Lo único que va a hacer el método pues, es verificar si se encuentra dentro del rango del mínimo y el máximo que nosotros estamos estableciendo. Esto lo podemos ver aquí. Como vemos aquí, nosotros estamos poniéndole a nuestra variable num. Al momento de que nosotros le asignamos al tipo var, que es numérico, Visual Studio y C Sharp reconocen que está implementando la interfaz iComparable, y entonces vemos que num contiene lo que es nuestro extension method de between. Y así como también le ponemos declaramos otra que se llame Z o 2, no sé, la verdad no ve. Z, ¿no? Sí, se llama Z. Y entonces lo único que verificamos es que también se encuentre dentro del mismo rango. Si se fijan, nosotros tenemos dos tipos de clases, una que es entero y otra que es string, que ambas comparten el mismo método de extensión. Para realizar el test, pues nada más lo ejecutamos. Y vemos que el mensaje nos dice que es falso, porque 11 no se encuentra dentro del 1 y del 10. Entonces esto quiere decir que nuestro método de extensión está funcionando, ya que está regresando el valor correcto. Y de la misma manera, podemos verificar que funciona para los strings. En este caso, todos los strings y todos nuestros ints que utilicemos dentro de nuestro programa van a contener ese método de extensión. Lo van a compartir, así como también todas las clases que implementen la interfaz iComparable. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, lo único que tendrías que estar usando sería el namespace en caso de que estuviera en otro namespace. Y con el simple uso del this, C Sharp está reconociendo que este es un método de extensión que pertenece a la instancia de esa clase. En este caso, estamos diciendo que T es cualquier iComparable. No, de ninguna manera, Sí, así como comenta Jorge, lo único que se tiene que hacer es declarar la clase de manera estática y los métodos de manera estática, y estos pueden ser llamados en cualquier momento de la ejecución, o que se necesiten. ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Alguna otra pregunta? No. Continuamos con lo que son. El dynamic binding. No sé si alguno ya lo ha utilizado. Dynamic binding viene siendo, por así decirlo, un objeto, así tal cual, un object, pero el cual nos permite hacer uso de él sin ninguna restricción hasta el tiempo de ejecución. Esto lo podemos ver aquí. Lo único que tenemos que hacer es, aquí sí hay que agregar una referencia a Microsoft C Sharp para poder tener uso de lo que es el elemento de Dynamic a la librería de C Sharp, Microsoft C Sharp.
Dentro de las diferencias que existen con var y dynamic, porque podrían sonar que es lo mismo, dynamic nos permite lo que es inicializarla sin darle algún valor. No sé si ustedes han utilizado var. En este caso, si ponemos var a y lo tratamos de utilizar, aquí el compilador nos está diciendo que debe de estar inicializado. Esto es porque el compilador reconoce el tipo del objeto al cual el var se está siendo asignado. Por eso siempre nos lo pide. En cambio, con el uso de dynamic, podemos nosotros utilizarlo sin necesidad de inicializarlo. Todas las verificaciones y todo se van a hacer en tiempo de ejecución. Otra de las diferencias que se encuentran con la variable var es que el IntelliSense no está disponible. Esto podría ser bueno o malo dependiendo de cómo les guste programar. Pero de ahí en fuera, se viene comportando tal cual un objeto. En este caso tenemos una variable dynamic de tipo que es d, y si vemos le estamos asignando lo que es un string y después un valor dinámico. Asimismo, nosotros, si se dan cuenta, ese mismo método foo está regresando lo que es de tipo, es un tipo dinámico, lo cual también lo podemos utilizar. No solo es para declaraciones, sino también puede ser el resultado de alguna función, la podemos manejar de tipo dinámico. Si se dan cuenta, aquí lo único que hace la función es decirle, si el resultado es menor que 5, manda el entero, y si no, mándalo como string. En este caso, pues yo creo que con ningún tipo de clase en C Sharp se podría realizar más que con Dynamic. Sí, claro, podemos utilizar todos los lenguajes dinámicos como Python, Ruby, todos ellos nos permiten asignar este tipo de cosas. De hecho, Dynamic está pensado para ser utilizado con esos lenguajes. Hay una implementación de Dynamic para Iron Python, si no mal recuerdo, que es la implementación de Python en Visual, la cual nos permite utilizar Dynamic para todo ese tipo de variables dinámicas como en JavaScript. En este caso, pues, si quieren podemos ejecutar las pruebas. Si se dan cuenta, la variable nunca cambió. Y esperamos que el resultado sea el correcto. Esto quiere decir que los dos tipos se están manejando como si fueran string. Nosotros lo podemos cambiar aquí y le podemos poner system.in32, si no mal recuerdo. Y le dejamos en 1. Y corremos el test. Y pasó. ¿Por qué? Porque Dynamic, nosotros al hacerle el getType, está reconociendo que el tipo cambió. Y entonces nos lo manejo como un 32. Eso el compilador ya lo va a reconocer como un string, como un entero en vez de un string. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Otra de las ventajas que nos provee Dynamic es la creación de clases dinámicas, por así decirlo. Nosotros vimos en el ejemplo anterior que para declarar, no sé, el delegado se tuvo que crear la clase y todo. En muchos casos, y a veces no es necesario realizar todo ese tipo de declaraciones y vamos a regresar, no sé, algún response o algo así de algún web service o de algún web API. Entonces lo que podemos utilizar con el Dynamic es la creación de clases dinámicas. En este caso yo creé una pequeña clase, la cual lo único que va a hacer es implementar un diccionario para mantener sus valores y sus propiedades para después poder acceder a ellas. Si se dan cuenta, es un diccionario de un string y de un object. Y lo único que se va a hacer es getMemberBinding, es una clase del método, bueno, una clase dentro del espacio de nombres de Dynamic, la cual nos va a permitir tratar de obtener el member de ese objeto dinámico, así como el set
member binding, lo que nos va a permitir asignarle el valor a ese elemento dinámico. Entonces, como podemos ver aquí, yo no tengo ninguna clase creada, mas sin embargo, tengo el objeto dinámico creado, lo cual lo podemos inicializar de que es de tipo dinámico, y automáticamente Visual me va a permitir añadirle las propiedades que yo quiera. En este caso, podemos seguir añadiendo propiedades. Japanese es Japanese. Y Visual Studio no va a marcar ningún error, porque primera, el compilador reconoce que es de tipo dinámico y el IntelliSense pues no está disponible. Entonces, para poder realizar este test, pues nada más vamos aquí. Le ponemos un breakpoint. Y lo que esperamos es que una vez que se haya creado toda la clase, nos formatee de manera adecuada el mensaje. Ya está. Y aquí vemos que el mensaje está correcto. El objeto dinámico está siendo accedido mediante las propiedades y nos está regresando el valor de aquellas dos propiedades que se están almacenando. Si podemos darnos cuenta, nos marca que no está disponible porque no puede ser descubierto. Esto es porque el compilador no reconoce el tipo dinámico hasta la ejecución del mismo. Esto puede ser bueno o malo, dependiendo, ya que todos los errores son capturados en tiempo de ejecución, lo cual podría ser más difícil. Pero sin embargo, la implementación aquí está. Es uno de los nuevos tipos que se crearon desde el framework 4. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Sí, yo creo que ya estamos a punto de dar por terminado. Si regresamos con Enrique, que tiene el trick. Yo sí necesito esto. No puedo con el teclado de esa cosa. Ok. Bueno. Bueno, solamente es para cerrar. Tal vez ya muchos lo conocen, tal vez algunos, alguno que otro no. Yo lo conocí hace un poco tiempo. Es un operador que normalmente pasamos desapercibido. Se llama, no sé cómo se pronuncia bien, cuál es. Entonces, normalmente, ¿qué usamos cuando queremos comparar un valor nulo de alguna variable? Normalmente hacemos un, si es un string, le decimos, bueno, string.isNull or empty, y si es así, utilizamos el operador ternario, y le decimos, bueno, si es así, haz una cosa, y si no, haz la otra, ¿no? Si no, usamos simplemente un operador de igualdad y le decimos que si es igual a nulo o si es distinto de nulo, entonces hacemos una u otra cosa. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿en dónde no nos funcionaría ese tipo de implementación? Bueno, el caso más notorio es aquí, ¿no? Por ejemplo, en una consulta de SQL, ¿no? Normalmente enviamos un parámetro y deseamos que ese parámetro se envíe como un debe null en vez de un nulo o un vacío o lo que sea que tenga la variable, ¿no? En este caso lo que queremos hacer es verificar que este string es nulo y entonces vamos a utilizar nuestro operador que se define como... ¡Ay! ¡Ups! Teclado. Y entonces utilizamos la comparación. Este operador hace lo que haríamos con el ternario. Y nos dice, si es nulo, haz el caso nulo y no hagas nada más. Y si es correcto, pues envía el valor como tal, ¿no?
Entonces, en este caso les vamos a enviar el devNull, el valor. Y tenemos un error porque eso debe ser un tipo object. Y listo. Y bueno, es un operador muy sencillo, pero que normalmente pasamos de largo o no sabemos, o no, simplemente no lo conocíamos y por eso no aprovechamos para hacer nuestra vida un poquito más fácil. Y bueno, ya con esto cerramos la presentación del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y pues, ¿cuál es? Ay, se me olvidó su nombre. ¿Cuál es el operador? Ok, pues gracias por estar con nosotros y pues esperamos tenerlos otra vez en la próxima ocasión.